De nuevo le damos la bienvenida a nuestro noticiero local Acontecer Granadino, donde le contamos los principales sucesos de nuestro municipio. Soy Paola Hoyos y estos son nuestros titulares. Se reúnen beneficiarios del programa de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional. En la visita del ministro de Vivienda se confirmó la construcción de un número mayor de vivienda. Instituto Deportes recibió dotación de parte de Indeportes Antioquia. Cooperativa CREAFAM hace aporte económico a los bomberos del municipio. Llega a Granada una nueva vacuna para mujeres embarazadas contra la tosferina. Vereda Los Medios y su capilla fueron consagradas a la Divina Misericordia. Consejo de Prevención de Riesgo participa de capacitación. Conozca la historia de un joven futbolista granadino, campeón con el Atlético Nacional. Le compartimos algunas de las gestiones de la Administración Municipal. Nueva campaña de espacios libres de humo empieza a regir en el municipio. Policía de Granada y Administración Municipal entregan cuadernos a estudiantes de primaria. El municipio de Granada y el corregimiento de Santa Ana se unieron a la jornada por la paz realizada a nivel nacional. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino, la noticia con sentido social. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. La Gobernación de Antioquia aprobó recursos para la segunda etapa de reconstrucción de la Ciudadela Educativa. El día 4 de abril, el municipio recibió la visita de Luis Alfonso Barrera, subsecretario de Educación, quien conoció de cerca la situación de la educación en Granada y sus necesidades, más concretamente en cuanto a su infraestructura. El motivo de la visita el día de hoy de la Secretaría de Educación es verificar unos proyectos que tenemos en materia de infraestructura educativa, específicamente la institución educativa INEJACO. Allí hay un proyecto de la gobernación y queremos mirar si ampliamos el alcance del mismo y hasta dónde nos vamos a ir en esa ampliación, de ver si hacemos nuevas aulas, etc. Y de allí vamos a sacar un nuevo convenio con el municipio en el transcurso de este mes para entregarles, Dios mediante, pues, los recursos. A su vez vamos a visitar una serie de centros educativos rurales para verificar el estado en que se encuentran y también mirar si podemos hacer allí una serie de inversiones para mejorar la infraestructura educativa a efectos de que nuestros estudiantes y nuestros maestros obtengan una mejor dignidad en la forma en que se está prestando el servicio educativo en el municipio de Granada. También empezamos a tener contacto con los docentes y con los directivos docentes del municipio a efectos, pues, de escuchar sus inquietudes y pues estar atentos a ver qué es lo que nos plantean y mirar de qué forma el Departamento de Antioquia puede entrar a dar soluciones. La gobernación aprobó más de 1.100 millones de pesos para continuar las obras de remodelación de la sección B de INEJACO, conocida como Escuela Jesús María Yepes o Escuela de Niños, donde se tiene planeado que se desarrolle la básica primaria por completo. Ante todo viene entonces a satisfacer una necesidad de espacios, de hábitat educativo, donde vemos que los niños aquí tienen que distribuir su jornada y donde, gracias a Dios, entonces contribuiremos a mejorar su calidad de vida y también potenciaremos ese espacio y convertirlo ante todo en un espacio que le permita a los estudiantes cumplir sus compromisos académicos y a su vez que puedan disfrutar de unas instalaciones adecuadas para aprender y para que los profesores puedan hacer ese trabajo de enseñanza con mucho más cariño y con mucho más amor. Padres de familia, estudiantes, educadores y representantes de otras instituciones como la Casa de la Cultura expusieron sus puntos de vista sobre la necesidad de esta obra. Ese es el tema fundamental, diríamos, para esta visita. Sin embargo, tenemos otros asuntos, pues, también para presentarle a él, como es el tema de la falta de aseadores que desde el 13 de marzo fueron suspendidos de sus contratos laborales. Solamente en este momento está trabajando doña Marina Quiseno.
Hay otros asuntos también de gran importancia, como la ampliación de la infraestructura de la sede del bachillerato, dado que con la jornada sabatino-dominical los espacios son insuficientes y desde hace algunos años tenemos a varios grupos que están ubicados en la casa de las hermanas franciscanas, porque en el colegio pues no caben con los estudiantes del diurno. Hay pues también otros temas necesarios para abordar con él, como las licencias de maternidad. En este momento estamos próximos a que la docente Doris Zoraida salga a licencia de maternidad y pues tendrá que ser reemplazada por otra docente. Igualmente los traslados de docentes para que no se demoren tanto los reemplazos. Estamos con todas las esperanzas pues de que el subsecretario nos apoye en las necesidades fundamentales que tenemos en este momento en la institución. Se reunieron las familias beneficiarias del programa 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional. Se realizó la primera jornada de atención a las 18 familias que recibirán subsidio de vivienda por parte de la Alcaldía de Medellín. Hoy es el primer encuentro en donde se hará el levantamiento de la ficha social y en donde se les explicará a ellos cuáles son los procedimientos paso a paso para poder adquirir este subsidio de vivienda usada. Las 18 familias debían cumplir con una serie de requisitos. El principal era haberse desplazado del municipio y luego retornar de la ciudad de Medellín. A través de la administración nos enteramos los funcionarios de que estaba la oferta de viviendas. Nos postulamos con doña Gloria, ¿cierto? Doña Gloria es la directora del proyecto. Ya nos hicieron un estudio familiar, nos visitaron en nuestras casas, miraron con quién vivíamos, en qué condiciones vivíamos, que no tuviéramos propiedades en ninguna parte, que no tuviéramos pues los recursos para comprar vivienda. Entonces a través de doña Gloria nos postularon en Isbimed. Los beneficiarios expresan la alegría que le produce el hecho de estar a un paso de tener casa propia. Ay, muy feliz, tener casa propia es una gran riqueza, es un bienestar para la familia, es mejorar la calidad de vida del grupo familiar, pues muy rico, feliz. El subsidio será de 22 salarios mínimos, casi 13 millones de pesos entregados por la Alcaldía de Medellín. A este proceso también se unen la administración municipal, las cooperativas. En el marco de las visitas que viene realizando el ministro de Vivienda por los 54 municipios de Antioquia que salieron beneficiados con el programa de las 100.000 viviendas gratis, Germán Vargas Lleras visitó el municipio de Granada para firmar el contrato de las 17 viviendas y por ende dar inicio a las obras, lo que generó gran alegría entre los granadinos. Pero más fue la alegría cuando anunció la construcción de un mayor número de viviendas. Bueno, el terreno inicial que habían puesto acá en Granada no permitía la construcción sino de 17. Pero hoy nos tienen la muy buena noticia, que ya tienen la tierra disponible. De manera que hemos podido ampliar el cupo a 60. Cerramos hoy una jornada muy interesante. Lo felicito, alcalde. Muchas gracias, señor ministro. Saludos a toda la gente de Granada. Y qué bien constatar que todas esas épocas de gran violencia que padeció el municipio están quedando atrás. Estas casas se entregarán a la gente más pobre del municipio este mismo año, al igual que el resto de las 100.000 viviendas que se están construyendo en el país, según lo anunció el mismo ministro. Acá el ministro se comprometió a ampliar el cupo. 60 viviendas vamos a tener acá en Antioquia, acá en Granada, que las vamos a construir con el aporte de la gobernación. El municipio se compromete a conseguir la tierra y el gobierno nacional nos entrega los recursos adicionales. Es para nuestro municipio un orgullo que podamos en un futuro próximo entregar a 17 familias una casa digna donde puedan abrigarse y convivir. Y adicional a ello, el anuncio que acaba de hacer el señor ministro de la Vivienda, el doctor Germán Vargas Lleras, de otras 60 viviendas para nuestro municipio. Más que ello, es entregar un espacio de dignidad dentro del cual se puede tener un hogar, criar unos hijos, tener una vida con bienestar, recrear los sueños, las ilusiones, las alegrías, las tristezas
y las esperanzas de las personas que lo habitan. ¡Qué berraquera, hermano! ¡Qué berraquera! Cosa que lo merece el pueblo, mijito, para que le para usted. Hacía 9 años no se iniciaba un proyecto de vivienda en Granada y en la actualidad hay en el municipio aproximadamente 234 subsidios de vivienda sin aplicar y que los plazos están venciendo, por lo que es necesario tomar medidas para que esto no se pierda. Para Acontecer Granadino, informó Faiber Salazar. El Instituto de Deportes del municipio recibió una completa dotación deportiva de parte de Indeportes de Antioquia. El municipio de Granada presentó en el año 2012 ante Indeportes Antioquia un proyecto de centro de iniciación y formación deportiva, el cual fue aprobado por valor de 30 millones de pesos. El año pasado cubrimos 10 veredas en iniciación y formación deportiva. Este año todavía no lo hemos iniciado, pero con la expectativa pues, de iniciarlo dentro de unos meses. El año pasado iniciamos en septiembre. A pesar de que iniciamos tarde, presentamos el proyecto, no lo aprobaron. Fue así como se logró pues, esta dotación. La dotación comprende un integrado de baloncesto y de fútbol de salón, soportes para voleibol con su respectiva malla, 2 mesas de tenis, balones de fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, pelotas de fundamentación deportiva, materiales para la iniciación en atletismo, además de camisetas y gorras para los niños que hacen parte del proceso de formación. ¿En qué beneficia esto a la comunidad deportiva de Granada? Miremos que la iniciación deportiva o la parte deportiva en cualquier persona debe iniciar desde la base, desde los 5 a los 6 años. Si los niños y niñas desde esa edad los hacemos en cualquier deporte, llámese de conjunto individual, así podremos tener grandes logros, grandes triunfos y excelentes deportistas en el municipio. Además de esta dotación, se está a la expectativa de apoyo por parte de Indeportes Antioquia con recursos para un monitor que hace parte del mismo proyecto. El proyecto continúa. Continúa en el sentido de que Indeportes este año nos va a apoyar con recursos para un monitor o monitores. Entonces estamos pues como en la espera. Igual en Indeportes este año hubo cambio de gerente, entonces estamos pues como en la expectativa de esto. El municipio además fue favorecido en apropiación de escenarios deportivos por valor de 10 millones que se destinarán en 5 escenarios del municipio y que será efectivo en el transcurso de este año. Para Acontecer Granadino, informó Maribel García. Ustedes pueden ver nuestro noticiero todos los domingos a las 11 de la mañana. También lo pueden encontrar en la página web www.desdegranada.com y en el canal YouTube Desde Granada TV. Existe un lugar donde los sueños se hacen realidad. Con tu familia encontrarás ahorro. Papi, ¿y tú sí estás ahorrando para nuestro futuro? Claro que sí, mi amor. Nosotros ahorramos en CREAFAM. El progreso está contigo en CREAFAM. Cooperativa de ahorro y crédito, con Granada crecemos para servirte. Más de 40 años de servicio garantizan nuestra solidez. Cooperativa de ahorro y crédito, con Granada, con Granada. 3, 2, 1. ¿Te gustan las cámaras, las luces, los micrófonos y todo lo relacionado con la televisión o la radio? Si tienes entre 8 y 18 años, anímate a participar del proceso de iniciación y formación en las comunicaciones. Acércate a la emisora Granada Estéreo e inscríbete. La cooperativa CREAFAM hizo un aporte económico al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. La cooperativa CREAFAM, a través de su Comité de Solidaridad, hizo un aporte económico al Cuerpo de Bomberos del municipio para fortalecer este grupo que atiende las emergencias de Granada. Un aporte de 1 millón de pesos para que compraran implementos o que compren implementos que les permita, pues, atender de alguna forma
oportunamente, digamos, calamidades que ojalá no se presenten en el municipio, pero que llegasen a presentar, pues estos implementos les puedan servir para que respondan oportunamente, para que también, digamos, les sirva en un caso, pues, de estos que se presentase o que se llegase a presentar, les sirva para, digamos, opacar o sofocar o digamos, mitigar estas eventualidades que se puedan presentar en nuestro municipio. Sin duda, el aporte fortalece el cuerpo de bomberos. Son materiales necesarios para cualquier evento que suceda en el municipio y que hasta hace poco no se tenía. Por eso, el grupo expresa su agradecimiento. Muy agradecidos con la cooperativa Creafán por esta dotación o esta pequeña dotación que nos han obsequiado, que de harto nos va a servir mucho en cualquier emergencia. Muy agradecidos con todo, porque gracias a mi Dios, pues aquí nos dieron esta pequeña dotación para atender cualquier emergencia ahí con lo que tenemos. Agradecerle a la cooperativa Creafán por esta dotación que nos dio, nos alivia el mucho, pero también nos falta mucho todavía. No, muy contento, eso nos cae como anillo al dedo, como decimos por ahí, porque son cosas que no teníamos y las vamos a necesitar muchísimo. Del cuerpo de bomberos voluntarios hacen parte unas 8 personas, quienes están disponibles las 24 horas del día, pero que no cuentan con mucho apoyo institucional. Tampoco le podemos echar la culpa al actual alcalde, porque es que la ley 322 de 1996 le exige a los alcaldes a tener cuerpo de bomberos bien constituido. Entonces haga la cuenta de 1996. A este tiempo, ¿cuántos alcaldes han pasado? Y todos han hecho caso omiso a esa ley. Ahora existe la ley 1575, con la cual la ley 322 queda derogada. Pero falta de que en la gobernación le hagan una reestructuración para que tengamos más apoyo. Se sigue pidiendo el apoyo de las diferentes instituciones y personas del municipio para fortalecer aún más el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos es una entidad que necesita apoyo de todos. Aquí no es que la alcaldía o que la gobernación, no. Si se pueden unir comerciantes, hasta la misma parroquia, toda entidad que pueda apoyar es muy bueno, porque es que desgraciadamente los implementos para un cuerpo de bomberos quedar bien dotado son costositos. Así pues que creo que es un mensaje para toda la comunidad, cómo de alguna manera las instituciones del municipio nos deberemos vincular a que tengamos un cuerpo de bomberos fortalecidos, porque pues nadie está libre de alguna de estas lamentables incidentes que se presentan. Prueba de ello fue lo que se presentó con incendio en la fábrica de balones, y que mínimamente debemos hacer el esfuerzo para tener un cuerpo de bomberos un poco dotado de implementos que les pueda permitir reaccionar oportunamente. Con el millón de pesos recibidos por parte de Creafam, el cuerpo de bomberos compró materiales como lazos, palas, picas, asadones, machetes y guantes de protección. Para Acontecer Granadino, informó Maribel García. El Gobierno Nacional implementó una nueva vacuna al programa de vacunación del municipio, esta vez contra la tosferina. Desde el mes de marzo se incluyó al programa de vacunación del municipio una nueva vacuna contra la tosferina. Debido a que el año pasado hubo un aumento exagerado en las muertes en niños por tosferina, en niños menores de 6 meses por tosferina, debido a eso se decidió pues priorizar al departamento de Antioquia y a la capital del país, Bogotá, porque fueron las dos poblaciones donde se presentaron el mayor número de muertes en niños de esta edad. Entonces esta vacuna nos va a permitir evitar la mortalidad en estos niños. Es un avance importante que hay que reconocerle pues al gobierno, siempre pensando en la población más desprotegida. Esta vacuna es para mujeres embarazadas a partir de los 5 meses de gestación. La participación en el municipio hasta el momento ha sido buena. En el momento tenemos vacunadas 39 mujeres. La campaña se inició hace 10 días. Ha sido muy buena la afluencia de estas chicas. Esperamos pues que el 100% de estas mujeres todas reciban pues esa protección, porque es bien importante para la salud de los niños.
La invitación a pasar la voz para que las mujeres se acerquen a preguntar por esta nueva vacuna, demasiado importante para proteger la vida de los bebés. La vereda, los medios y su capilla fueron consagradas a la Divina Misericordia. Se vivió toda una fiesta entre sus habitantes por esta noticia. El domingo 7 de abril, la vereda, los medios y su capilla fue consagrada a la Divina Misericordia, fiesta que se celebra el segundo domingo de Pascua. Ese es un día de mucha alegría para nuestra comunidad granadina y para toda la Iglesia Universal. Pues 8 días después de celebrar la resurrección y en el marco del tiempo pascual, estamos celebrando la gran fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, en este día, hoy domingo 7 de abril, estamos colocando la capilla de los medios bajo la protección de la Divina Misericordia. La comunidad así lo ha pedido, así lo ha querido, y a mí me parece que es una muy buena opción estar bajo la protección de la Divina Misericordia. Unas personas maravillosas de nuestra comunidad, como son Víctor Mario Suárez y Daniel Hoyos, como alféreces de esta fiesta, han querido donar la imagen y hacer que hoy se propiciara esta fiesta acá en la capilla de la Divina Misericordia ubicada en los medios. Hemos consagrado la capilla, hemos consagrado los muros, todo lo que tiene que ver la edificación, pero de una manera muy especial a la comunidad. Hoy hemos consagrado a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, a la Junta de Acción Comunal, a los educadores, a los líderes, a las familias, a nuestro alcalde que nos ha acompañado hoy. De igual manera al presidente del Consejo Municipal. Hemos consagrado nuestras cooperativas y a todas las instituciones de nuestro municipio a la Divina Misericordia. Hemos hecho un compromiso como comunidad que habita el centro poblado de los medios para seguir acrecentando esta gran devoción a la Divina Misericordia. Es una fiesta maravillosa que año por año seguiremos fortaleciendo, año por año celebraremos, porque la Divina Misericordia es la misma ternura, la misma dulzura de Dios. Dios es misericordia, Dios es amor y Él está en medio de nosotros. Damos gracias a Dios por esta fiesta de la Divina Misericordia y por haber consagrado esta capilla bajo la protección y el patrocinio, por supuesto, de la Divina Misericordia. Es de notar que en esta capilla se celebra cada mes una Eucaristía, a la cual asisten personas de otras veredas. Adicional, se celebra la Semana Santa, todo esto gracias al acompañamiento que realiza la parroquia de Granada. Esto ha servido para que la gente de estas veredas fortalezcan su fe. Este es un proceso que se ha venido gestando desde el año pasado en cabeza del padre José Darío Campo, nuestro párroco, quien tenía la intención de consagrar esta capilla y asignarle un patrón, ya que la capilla no cuenta con él. Entonces, después de deliberar con la comunidad, consultar con los demás sacerdotes de la parroquia, se decidió consagrar nuestro templo a la Divina Misericordia de Dios, cuya fiesta se celebra el segundo domingo de Pascua, o sea, a los 8 días del domingo de Resurrección. Yo tengo mucha devoción a la Divina Misericordia, pues, con ese gran amor que nos infundió el Papa Juan Pablo II, y reconocer en esta fiesta la misericordia de Dios. Y vemos como el año pasado pues se viene como el proceso de la capilla, pues, una capilla simplemente, la capilla de los medios no más, y realmente pues no tenía un patrón, y qué santo patrono, qué más, que el mismo Dios patronó esta capilla, es muy hermoso. Nos pusimos pues como a hacer una especie de estudio, a ver qué imagen podíamos nosotros acogernos, pero que nos fuera muy cerquita aquí a la zona, que no fuera San José, que no fuera Santa Bárbara, la Virgen de el Señor de los Milagros o la Virgen de las Mercedes. O sea, por aquí cerquita hay muchas imágenes, entonces, y muchas devociones. Entonces nosotros en un estudio consensuado decidimos dedicarnos a la consagración a la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque en toda esta época que hemos vivido, nosotros nos hemos sentido muy bendecidos por Jesús y por la Divina Misericordia, la misericordia de grande con nosotros, porque permitió que en toda la época de la violencia
la vereda no se descompusiera, la Junta de Acción Comunal no se descompusiera, sino que siempre estuviéramos ahí, aunque fuéramos poquitos, pero estuvieron ahí, y ya con los retornos y con todo el proceso que se ha dado, ya hemos pues como fortalecido y ya, verdad, estamos muy contentos con el proceso de habernos podido acoger a la Divina Misericordia. Realmente es un evento bastante, bastante maravilloso. Hablar de la misericordia de Dios es bastante grande, y pienso que la misericordia de Dios no tiene límite, como decía nuestro Papa Francisco, pues que nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero Dios nunca se cansa de perdonarnos, siempre tiene su corazón abierto, dispuesto a recibirnos, y realmente nos vinculamos a la fiesta porque consideramos que es un gran regalo para esta gran vereda de los medios, que sea Dios el que siga iluminando, bendiciendo todas las personas, y Dios proteja a cada uno de los que la habitan aquí en la vereda. Pues una alegría muy grande, porque es una vez más que conseguimos en nuestra vereda, y para que Dios nos guarde y nos proteja mucho. Le agradecemos a todas las personas que han colaborado para que este sueño de todos los habitantes de la vereda de los medios se hiciera realidad. Agradecemos muy cordialmente al señor Daniel Andrés Hoyos, quien es devoto de la Divina Misericordia y nos ha colaborado inmensamente para que este sueño de todos los habitantes de la vereda Los Medios se hiciera realidad. De igual forma, agradecer al padre José Darío y a doña Rosa Inés Duque, la presidenta de nuestra Junta de Acción Comunal. Es darle gracias como a todas las entidades, a todas las instituciones que han estado pues como siempre muy acompañándonos a nosotros, dándonos como esas ganas de seguir luchando, y ganas de estar, de quedarnos aquí, de seguir aquí, no irnos para otra parte, sino seguir en este espacio. Después de la Eucaristía, se realizó un algo comunitario y un bingo bailable para recoger fondos para la capilla, puesto que en estos momentos está en proceso de remodelación. La parte interior de la capilla ha sido pintada, pero aún faltan recursos para pintar el frontis del templo, la habitación y la sacristía. Estuvimos muy acompañados en el día de hoy, con presencia de la Fuerza Pública, tanto de la Policía Nacional como del Ejército, nuestro alcalde municipal, nuestro párroco, las cooperativas, el Consejo Municipal y gran parte del gabinete de la Administración Municipal, así también como personas de los medios que viven ya en ciudades como Medellín y Cali. Aquí esta vereda, de verdad, es muy bendecida por el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido grandes celebraciones aquí en la vereda, y como somos una especie de centro poblado, y en la cuenca somos 7 veredas, y esta es la que tiene como más espacios, tiene la Junta de Acción Comunal, es como más completa, más direccionada, con papeles en regla. Entonces hemos tenido la dicha de ser un centro zonal, por decirlo así, y entonces tenemos las celebraciones de la Navidad Comunitaria con las 5 veredas, que son la Merced, la Guada, La Quiebra, Tafetanes y Los Medios. Además de eso, también se hizo este año la gran celebración de los primeros graduandos, que fueron de 11 en enero. Tenemos pues como la institución educativa que es de 10 a 11, y este año fue los primeros graduandos. También se hicieron unos retiros espirituales con lazos de amor mariano. Hubieron como casi 50 participantes, pues que esos son bendiciones de Dios. La gran Semana Santa que cada año se hace, y ahora pues como con esta celebración, de verdad, somos bendecidos por el Señor. Además, en esta vereda hay una banda infantil y juvenil que tiene 25 integrantes. Hace sus presentaciones en la Semana Santa y en otras actividades que se representan en la vereda. Es dirigida desde hace 5 años por la profesora Jenny Patricia Duque, que es docente en la vereda vecina de La Merced. Está conformada por 3 batuteras, 3 liristas, 2 bombos, 3 platilleras, 2 redoblantes, 6 cajas. Ha sido un grupo de jóvenes que han estado pues como trabajando la banda marcial. Antes del 2000 teníamos casi 50 participantes,
como vemos ahora, son poquitos, pero ya se han ido como integrando más, y la idea es que esa bandita siga amenizando, siga siendo el centro de nosotros para todos los eventos. Bueno, en la Semana Santa la banda participa el Domingo de Ramos, ya el jueves en la procesión del lavatorio de los pies, y ya todos los días en diferentes eventos que se realizan, jueves, viernes, sábado y domingo santo. Todos esos días se hace la participación de la banda marcial. También la sacamos el 20 de julio en la Navidad, donde se celebra el pesebre en vivo. En este día se confirmó que la cooperativa CREAFAM realizará un aporte económico para fortalecer la banda. También en nuestro municipio sabemos que el tema de las bandas juveniles, las bandas marciales o las bandas infantiles, incluso la banda de judíos, la cooperativa también a través del Comité de Solidaridad se vinculó con la banda, oígase bien, con la banda juvenil que tiene el Centro Poblado de la Vereda de los Medios. Vaya sorpresa para muchos de nosotros que no conocíamos que allí en el Centro Poblado de los Medios tenían banda juvenil. Y bueno, entonces la cooperativa, a través del Comité de Solidaridad, hace un aporte también de 500.000 pesos para esta banda juvenil en el Centro Poblado de los Medios, que también le ayuda para que sigan con ese proceso, para que no la, digamos que en el proceso de tener elementos necesarios, y también para a veces pagar profesores que también bajan a dictar allí, digamos, ¿cómo se dice eso? Pasos, movimientos, canciones, o ritmos más bien. Y que entonces esta banda siga creciendo para que siempre acompañe los procesos sociales del Centro Poblado de los Medios. Y bueno, qué rico también que algún día esto lo podamos tener en una actividad social aquí en la zona urbana, para que conozcamos ese proceso de la banda juvenil del Centro Poblado de la Vereda de los Medios. En la Vereda de los Medios, antes de la violencia que azotó al municipio, habían unas 300 familias. Actualmente son 75 familias que suman unos 250 habitantes. Para Acontecer Granadino, informó Dubian Giraldo. El Consejo de Prevención de Riesgos Municipal participó en la capacitación para planear y prevenir posibles accidentes que se puedan presentar en nuestro municipio. El 5 de abril del 2013, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo participó de una capacitación para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo, en coordinación con el DAPART y CORNARI. Este proceso viene a partir de la Ley 1523 del 24 de abril del 2012. Esta ley donde por obligatoriedad los municipios deben de empezar a planificar por medio del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, identificando los escenarios de riesgo dentro de su municipio, priorizándolos y desde ahí sacando unas acciones para reducción, información, reducción y atención de desastres. El tema de riesgos es muy importante porque nos permite mirar aquellas posibles afectaciones que podemos tener en el municipio y tratar de hacer acciones que nos permitan en un momento prevenir, mitigar y si sucede pues como una emergencia, también de pronto hacer aquellas medidas necesarias para como sortear esta situación. El municipio tiene un avance significativo según Diego Peña, geólogo coordinador del proyecto en Antioquia, porque ya se tiene conformado esta figura de Consejo Municipal de Gestión de Riesgo mediante decreto firmado por el alcalde. Ahora lo que queda es avanzar en el proceso de elaboración del plan. Y básicamente lo que pretendemos el día de hoy es lograr avanzar en el proceso de formulación del plan de gestión de riesgo de desastres, que es uno de los instrumentos asociados al componente de planificación de la ley. Es importante también pues, como resaltar la articulación existente con el DAPAR, con CORNARE. Esto nos permite pues, buscar o alcanzar más fácil que el proceso de la gestión de riesgo se vincule en los procesos de planificación del desarrollo. Entonces por eso es muy importante que nosotros tengamos estos planes, porque son planes que nos van a mostrar cómo debemos de reaccionar y qué debemos de hacer para tratar de que los riesgos, pero también mirados un poco desde la mirada preventiva, desde la mirada de antes de que sucedan las situaciones, que de pronto no nos sucedan, que nosotros nos preparemos y que hagamos como diferentes acciones o actividades para prevenir que sucedan este tipo de catástrofes en nuestro municipio.
El encuentro contó con una activa participación por parte de los miembros del Consejo y se espera que este taller, que no es el único, dé los frutos y redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y la reducción del riesgo. Para Acontecer Granadino, informó Maribel García. Esta producción llega a ustedes gracias al colectivo de comunicaciones de la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada, con el apoyo de nuestras cooperativas CoGranada y CoCreaFan. Durante 50 años, CoGranada ha estado dando crédito a sus proyectos, seguridad a los ahorros y un presente con futuro. CoGranada, CoGranada. Visite nuestra web cogranada.com. Vigilado Supersolidaria. Inscrita a FOCACOP. Aplica condiciones y restricciones. Visite nuestra página web www.creafan.com. El progreso está contigo en Creafan. Cooperativa Creafan. Crédito, recreación y ahorro familiar. Vigilada Supersolidaria. Inscrita a FOCACOP. La emisora Granada Estéreo tiene diferentes procesos para que aproveches tu tiempo libre. Si deseas hacer parte de este grupo, acércate a nuestros estudios y obtendrás mayor información. Conozca la historia de un joven futbolista granadino campeón en el Atlético Nacional. Su sueño es llegar a ser profesional. Jefferson Alejandro Suárez Hoyos es un granadino de 13 años que en la actualidad hace parte de la Escuela de Fútbol de Atlético Nacional, equipo con el cual obtuvo recientemente el título de campeón del Pony Fútbol, uno de los torneos más importantes de Colombia en categoría menores, y ha sido el inicio de grandes promesas del fútbol colombiano como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, entre otros. Les compartimos la entrevista realizada a este joven que aspira a jugar en el equipo principal del Club Atlético Nacional. Saludamos a nuestros televidentes del canal comunitario Baos TV. Hoy tenemos un invitado especial, una joven promesa del deporte de Antioquia, pero que nació pues en Granada. Algunos o muchos pudieron verlo en el Pony Fútbol con el Atlético Nacional. Él es de nuestra localidad y vamos a conocerlo un poco más para que pues nuestros televidentes y la comunidad pues conozca y se entere más de los valores que tiene nuestra localidad. Buenos días y bienvenido aquí al canal del municipio de Granada. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Jefferson Alejandro Suárez. Jefferson, bueno, cuénteme, hermano, ¿cómo comenzó toda esta pasión suya por el fútbol? No, yo nací acá y como antes vivíamos en el campo y acá en el pueblo, yo jugaba mucho con mi hermano. Que él está en Medellín en ese momento. Y entonces nos mantenían jugando y ahí me fui despertando la pasión por el fútbol. ¿Hasta qué edad vivió acá en el pueblo yo? Hasta los 6. Hasta los 6 años. Y después siguió en Medellín y siguió nuevamente jugando. Pues yo fui a Medellín y me quedé como un año sin estar en una escuela de fútbol. Entonces, a mí, pues yo jugaba en la calle y me decía mucho que me fuera a presentar algún equipo. Y me dieron un equipo ahí y ahí fui desarrollando más. ¿En qué equipo, o a qué escuela empezó jugando? Empecé jugando en el Semillero Manrique. Y de ahí, yo vine a un torneo acá a las Colonias, un partido, un torneo con Rogelio. Entonces, pues me empezaron, él dijo que me quería ir allá. Yo me quería ir allá a jugar pues, con él, y yo creía que sí, me pareció bueno. Y ahí jugué como 2 años y me pidieron para la Atlético Nacional. ¿Lleva 2 años en la escuela del Atlético Nacional? No, llevo 1 año y medio, ya sí terminé su recorrido, ya llevo 2 años. 2 años. Bueno, Jefferson, cuéntame, ¿cuál es su posición dentro de la cancha? ¿De qué le gusta jugar? Yo juego volante de creación. Volante de creación. ¿Cuáles han sido sus referentes en el fútbol mundial? ¿A qué jugadores les gusta jugar? A Messi, a Niño y a Quintero. Bueno, cuénteme, Jefferson, cuando entró a la Escuela Atlético Nacional, pues, ¿qué significó para usted? Usted antes
¿Era hincha de Nacional o de qué equipo, o qué equipo le gusta más? Pues yo cuando tenía por ahí 3 años era del Medellín. Sino que es que primo mío me empezó a hablar de Nacional y yo me torcí y ya. ¿Ya le gusta más Nacional? Sí, ya siempre es como ya, todo el resto mira, ya ha sido del Nacional. Y estando ahora en Nacional, Jefferson, ¿le ha tocado compartir con algún futbolista del equipo principal? Con todos. ¿Con todos? ¿Lo han llevado a entrenar allá con los... No, con el equipo principal? Es cuando quedamos campeón nos dieron el premio de llevarnos a la concentración con ellos, al hotel y todo. Y dimos la vuelta olímpica en el Atanasio, el día del fútbol antioqueño. Entonces ellos estuvimos con los profesionales, todo... Escuchando la charla de ellos. ¿Cuántos goles hizo usted en el Pony Fútbol? En ese año que quedaron campeones. No hizo. No. Pero en la eliminatoria hizo como 5. ¿Y en el Pony Fútbol jugó todos los partidos? ¿Era titular? Sí, pero es que en el Pony Fútbol, en la eliminatoria, eran 3 volantes de creación. A veces uno no gana el tiempo uno y el otro es un tiempo. O a veces. Y ya en la fase final en Medellín, sí jugaba de titular todos los jugadores, de titular los partidos. ¿En cuál? En la Marte 1 y en la Marte 2. No, porque es que yo vine una lesión, como un mes y medio. Entonces me paró mucho. Un día de mi cama no pude jugar. Pues yo fui a pasear, pero no jugué ningún partido. Pero ahora sigue nuevamente, ya se recuperó la lesión. Sí, ya sigo normal, ya estamos normal, ya llevamos 2 partidos de liga. ¿Y ahora qué sigue para usted, Jefferson? ¿O qué proyecciones siguen ahora con la Escuela de Atlético Nacional? ¿Qué campeonatos tienen permanentemente? ¿Qué hacen? No, pues, en este momento estamos jugando un torneo que llama muy conocido, la Liga Antioqueña, que estamos jugando ahí, ya llevamos 2 partidos, pero ya no. Ahora no tenemos, pero entrenamos 4 días a la semana. ¿Dónde entrenan? Entrenamos en una cancha que se llama Campo Amor, Belén, Sofás y Campo. ¿Cuál es su sueño, Jefferson? ¿Cuál es su anhelo? Ser futbolista profesional. ¿Ves la camiseta del Atlético Nacional? Sí, equipo así de Europa. ¿Jugar en Colombia después? Sí, después, de fuera de Colombia, que le gusta el Atlético Nacional, ¿qué otros equipos le gustan a nivel mundial? ¿Qué jugar usted? Barça, el Chelsea. ¿Le gustan esos equipos? ¿Y si le gustaría algún día estar en ellos? Claro. Bueno, ¿quiénes lo han apoyado en esta carrera, Jefferson? Papá, me ha apoyado mucho. Me tengo porque... Antes ya era la comunidad haciendo los entrenamientos. Yo ya también fui una fumando y ya voy a todos los entrenamientos. Ya va solo. Solamente me acompañan los partidos de mis papás. Pero mi papá me ha apoyado mucho. ¿Los partidos los tiene cada 8 días? Sí, cada 8 días, pero este fin de semana no jugamos porque era Semana Santa. Es que yo caí no vengo acá a Granada. No, y porque la toca el primer mate que yo me mando para aquí. Es que. Esa es que me quieren dar permiso. ¿Los partidos siempre son los fines de semana? Sí. ¿Y en semana estudia? En semana estudia, entiendo. ¿Y cómo hace para mezclar ahí? ¿No es muy difícil? Sí, pero toca. Yo me levanto a las 6:30 para ir al colegio, salgo a las 2:30. Ahí llego, almuerzo, me organizo, me voy a entrenar y llego fuera a la casa a las 6. A las 6 de la tarde. Jefferson, ¿y le gusta ir al pueblo? Cuando viene el pueblo, ¿le gusta venir a Granada? Sí, me gusta mucho. Sí, por acá muy bueno. Jefferson, ¿en qué grado está usted de colegio? Estoy en octavo. En octavo. ¿Y también ha recibido apoyo por parte pues, de la Escuela Atlético Nacional para que siga pues, la formación educativa? Sí. ¿Le facilitan los horarios, todo? Sí, por ejemplo, el horario para estudiar, entonces ellos mandan a pedir un permiso para que los vayan a salir más temprano, así.
para mí no. Pues a mí me va bien el tiempo, me va bien el tiempo. Yo no tengo eso que pido un permiso. ¿Cuál es el director técnico de Nacional? El director técnico es León Fernando Villa. ¿Es el que los entrena? Sí, y el asistente Jimmy Arango. De los jugadores que ahora hay en el Atlético Nacional, en la plantilla principal, ¿cuál es el que le gusta más ver jugar? ¿Cuál es el futbolista con el que más se identifica de los que hay en estos momentos en el Atlético Nacional? Pues me gusta mucho Jorge Manelli y el de Juan Pablo. Juan Pablo Ángel. Y también cuando estuvo, ahora estuvo en el Atlético en el Día del Fútbol Antioqueño, ¿pudo compartir con Juan Pablo Ángel? Pues yo pude compartir con él allá en la concentración, hicimos fotos con él. Sí, él es muy buena gente, todas son muy buenas. Bueno, Jefferson, hermano, la verdad que nos alegra saludarlo, espero que lo vaya muy bien en esta carrera que apenas inicia. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 12 y 8 días, yo ya los 13. 13, no, todavía está muy joven, tiene mucho potencial, esperamos que sea pues la oportunidad para que en nuestra localidad pues, o un hijo de esa localidad pues tenga la oportunidad pues de llegar al profesionalismo. También nos contaron que van para Argentina a jugar un campeonato. ¿Cómo es eso, Jefferson? ¿Qué les puede contar? Sí, vamos desde el 19 al 28 de julio a jugar un torneo en Argentina, en Buenos Aires. Es un torneo que es como un torneo que busca talentos. Están ahí las inferiores del Boca y van a buscar talentos. ¿Van a estar cuánto tiempo allá? Vamos a hacer una semana. ¿Y usted va a ir con Atlético Nacional o con qué escuela va a ir? No, yo voy a ir con la escuela que me llevaron, pues yo estaba antes en Castilla y me llevaron allá. Hoy voy a ir a jugar el torneo con Castilla, pero me pidieron presión. Usted va a ir a Argentina, va a jugar, y van a estar allá representantes de otros clubes importantes viendo sí, talento. Va a ser el River, va a ser el Boca, creo que va a ser el Racing, va a ir una cantera del Barça para jugadores, van a ir equipos de Chile, de Estados Unidos. Entonces va a ir con toda pues para que lo. Sí, claro, un equipo grande lo. Sí. Era Jefferson, nos alegra de todas maneras que haya estado por acá en nuestro municipio. Esperamos siga por acá viniendo. Y bueno, antes de que nos despidamos, ¿qué anécdotas le quedan o qué experiencias, qué cosas ha vivido en este tiempo de corta, porque ahorita está muy joven de carrera futbolista? No, pues, digamos, mucha alegría, casi me ponía un poco. Claro, porque no jugaba inglés, me comía mucho. Una anécdota es que un día estaba jugando con una camándula, estamos jugando una semifinal, cuando sacaron una amarilla de la camándula y no tengo toda la miniatura, ¿sí? Bueno, era Jefferson, ahí lo están viendo, pronto en un futuro cercano estará pronto en las canchas. El deseo pues que también nos unimos en las canchas del Atanasio, en los diferentes escenarios de Colombia, representando al Atlético Nacional o de pronto otro equipo importante ya en otras latitudes. Jefferson, le deseamos éxitos en toda esta carrera futbolística que inicia, ahora que va para Argentina. Esperamos que le vaya muy bien y, hermano, que no se olvide del municipio de Granada. Les compartimos algunas de las gestiones de la administración municipal en el municipio. La comunidad educativa de la vereda del Edén recibió una excelente noticia que busca mejorar la calidad de la educación en este lugar. El municipio de Granada, en compañía entonces de la gobernación, en su lema de Antioquia la más educada, escogió al centro, a la institución educativa del Edén como centro digital. Entonces va a ser entonces una institución digital dentro de Antioquia Digital, en la cual se le va a dotar de computadores, de tableros digitales, y a su vez también nos van a hacer entonces el Ministerio de Telecomunicaciones las entrega de unos tablets que le van a servir mucho como complemento a esta estrategia de comunicaciones y de
complementación al proceso académico de cada uno de nuestros estudiantes. El ministerio entregará aproximadamente 300 tablets en el municipio. Por otro lado, el alcalde ya cuenta con las facultades para adelantar acciones y realizar la actualización catastral del municipio. El honorable conde municipal acaba de aprobar entonces el acuerdo en el cual nos faculta para realizar estas diligencias de actualización catastral, que como se ha venido explicando, el municipio lo requiere para efectos de equilibrar las finanzas municipales y a su vez para complemento de la titulación de predios que nos va a acompañar la Superintendencia de Notaría y Registro, y por eso también la aprobación del acuerdo que faculta para que el alcalde asigne y entregue entonces los subsidios y entregue también los documentos que acreditan a las personas como propietarias, que es una bonita oportunidad que todos debemos aprovechar, donde más o menos en la zona urbana serían 1.022 predios y en la zona rural aproximadamente unos 3.000. Eso va en compañía del INCODER y va también en asocio entonces con la Superintendencia de Notariado y Registro. Además, se realizó la distribución de los recursos que recibirá Granada por el componente de regalías. El municipio de Granada, las regalías 2013-2014, tiene un cupo de 1.292.383.000 que van directamente al fondo de pensiones, el FONPET, y 869 millones, que en un 80% se van a invertir en este año y el 20% en el otro para el tema de vías urbanas, el tema de un puente que se necesita en unas localidades y también para el tema de inversión social. Estas son diferentes gestiones de la administración municipal para aportar al desarrollo y crecimiento del municipio. Para Acontecer Granadino, informó Jason Giraldo. En Granada empieza a funcionar una nueva campaña de espacios libres de humo, de cigarrillo o tabaco. El sábado 16 de marzo, en unos 90 establecimientos comerciales del municipio, empezó a regir la Ley 1335 del 2009 y la Resolución 1956 del 2008, expedida por el Ministerio de la Protección Social. Donde estuvimos entregando estos afichitos, los pegamos pues como en lugares visibles de los establecimientos, buscando precisamente que todos estos establecimientos abiertos al público sean lugares libres de humo de tabaco y cigarrillo, para que las personas que no fumen no se sienten incómodas a estos establecimientos y para que las personas que fuman lo hagan en espacios abiertos donde no molesten o no representen pues como un factor de riesgo para las personas. Ese día se firmó un acta de compromiso donde se establecen las condiciones de los administradores del establecimiento para el cumplimiento de esta normatividad. Que básicamente son tres responsabilidades. Primero, fijar estos avisos. Segundo, si hay alguien fumando al interior del establecimiento, pues solicitarle que por favor lo haga en un espacio abierto o que se aleje, pues. Tercero, en caso tal de que las personas o sus clientes, sus consumidores, no le hagan caso, pues acudir a las autoridades competentes, en este caso la Policía Nacional, que los apoyen para retirar pues a estas personas. Siempre lo que buscamos es la protección de los derechos de los no fumadores. Esta ley busca proteger la salud de las personas no fumadoras y principalmente de los menores de edad. Si usted tiene alguna queja, puede dirigirse a la Inspección de Policía para reportar cualquier anomalía. Y este es un nuevo control que vamos a implementar para saber si los administradores de los locales comerciales están permitiendo que se fume dentro del ambiente cerrado. ¿Qué se hace en primera medida entonces? Si en el control se descubre que el administrador está tolerando este comportamiento, en primera medida se va a hacer una amonestación, ¿cierto?, de la que se deja constancia y un acta de compromiso. Ya, si vuelve y se repite dos, tres, cuatro veces, lo que ya sigue es una multa que va desde un salario mínimo hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dependiendo de eso se debe a la reincidencia, dependiendo de la cantidad de personas que estén fumando dentro del establecimiento. Depende también si uno coloca uno o 100, depende mucho de si ya se había colocado la queja o no, o si fue simplemente en el control. Y ya la sanción más grave sería el cierre del establecimiento. La Policía de Granada y la Administración Municipal entregaron cuadernos a los estudiantes de primaria de Inejago. La Administración Municipal, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y Cornare, entregó material didáctico a los estudiantes de primaria de Granada. En compañía de los docentes,
de la Policía Nacional y también de los estudiantes, haciendo una entrega de un apoyo didáctico y de tipo académico, unos cuadernos para que les ayuden entonces en este proceso estudiantil, para que los niños los puedan utilizar para aprender, para que puedan entonces plasmar ahí todas sus ideas, para que puedan plasmar ahí todos sus sueños y todos sus ideales. Esto es gracias a una estrategia de la Gobernación de Antioquia y la empresa privada y la Alcaldía Municipal de Granada, donde queremos pues entonces seguir acompañando en todo este tema de calidad, de inclusión y también de cobertura educativa a los niños de nuestra comunidad educativa. Y también pues entonces dar un saludo institucional y dar entonces también un acompañamiento a todo ese trabajo que viene realizando la institución educativa en el tema también de cobertura, en lo que tiene que ver también con esa labor tan importante como lo es enseñar y como es trazar esa hoja de ruta en el conocimiento a todos los niños de nuestra comunidad de Granada. Que desarrollarán actividades de formación y prevención con la policía del municipio y Cornare en temas de convivencia ciudadana y medio ambiente. Pues la idea primordialmente es que estos muchachos desde la primera infancia, lo que es preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, tengan un énfasis con cada uno de los policiales de cada especialidad, donde vamos a tener el policía comunitario, el policía de infancia y adolescencia, el policía ambiental y lógicamente el policía de turismo y todas estas actividades programadas en el tema de la prevención. El lema donde nosotros trabajamos que educar al niño nos impone para no tener que castigar al adulto. Entonces es algo que se está enfatizando con nuestra institución educativa, con un compromiso de los docentes y las instituciones a formar. Estas actividades también se han hecho con los niños del Centro de Desarrollo Infantil durante el año pasado. Este año se une la institución educativa del municipio. Para Acontecer Granadino, informó Jason Giraldo. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Quédese con las imágenes de la Jornada por la Paz realizada en nuestro municipio y con toda la programación de nuestro canal Baos TV. Hasta pronto. Durante 50 años, Cogranada ha estado dando crédito a sus proyectos, seguridad a los ahorros y un presente con futuro. Cogranada, Cogranada. Visite nuestra web cogranada.com. Vigilado Supersolidaria. Inscrita a Focaco. Aplica condiciones y restricciones. Existe un lugar donde los sueños se hacen realidad. Con tu familia encontrarás ahorro. Papi, ¿y tú sí estás ahorrando para nuestro futuro? Claro que sí, mi amor. Nosotros ahorramos en CREAFAM. El progreso está contigo en CREAFAM. ¿Quieres aportar a la cultura de tu pueblo? Ven a la emisora Granada Estéreo y pregunta por nuestros procesos en comunicación. Solo debes ser mayor de 8 años. Estás viendo Baos TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Uno.
¿Te gustan las cámaras, las luces, los micrófonos y todo lo relacionado con la televisión o la radio? Si tienes entre 8 y 18 años, anímate a participar del proceso de iniciación y formación en las comunicaciones. Acércate a la emisora Granada Estéreo e inscríbete. Desde la Ley 1448 del 2011, o Ley de Víctimas, se conmemora el 9 de abril como el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. En Granada, todas las personas víctimas de la violencia en sus diferentes manifestaciones están asociadas para rechazar la guerra, y el viernes 5 de abril, acompañados por representantes de la institucionalidad granadina y comunidad en general, participaron de la Jornada de la Luz que se lleva a cabo todos los primeros viernes de mes. Pero esta vez la jornada tuvo un significado especial, pues con este acto los granadinos nos unimos por adelantado a la Jornada por la Paz que se conmemora a nivel nacional el 9 de abril. Es una movilización, una convocatoria en toda Colombia por la paz, de distintas organizaciones, desde la misma presidencia y las instituciones del gobierno, también movimientos como Marcha Patriótica, como el Congreso de los Pueblos, como SOC, y distintas organizaciones hacen una movilización para sensibilizar el tema de la paz en Colombia. El 9 de abril, hace 50 años, tal vez 60 años, fue la muerte de Gaitán. De ahí se declara prácticamente el día de las víctimas, el 9 de abril. Y a partir de ahí, la nueva necesidad que se da en la coyuntura nacional de apoyar un proceso de paz, que por fin todos los colombianos podamos ver una realidad con respecto a la paz. En ese sentido, en Granada, especialmente el municipio de Granada, muy sensible, desde las asociaciones de víctimas y la asociación de desplazados, venimos haciendo todo el proceso de convocatoria para participar dentro de la Jornada de la Luz, hoy 5 de abril, y invitar y con la participación de gran parte de la comunidad granadina. El desfile, primero que todo, quiso celebrar el Día Nacional por la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Lógicamente, para cerrar las puertas a la guerra, hay que abrir las puertas a la paz. Creo que todos en Granada, como pueblo, estamos dispuestos a cerrar las puertas a la guerra, y para ello necesitamos abrir las puertas a la paz en los hogares, en las familias, en toda la comunidad. Es un acto de memoria y de resistencia civil contra la guerra. También es un decir sí, estamos de acuerdo con que Colombia busque caminos diferentes a la guerra, y que estos intentos que se hacen ahora por construir paz, que estén acompañados por la comunidad, porque si el pueblo se manifiesta en favor, pues yo creo que le da una energía positiva a estos intentos de construir la paz en Colombia, que han sido tan difíciles, pero que en realidad es algo como tan indispensable para un país que, si quiere, pues como salir adelante y superar tanto problema que genera la guerra. Bajo el lema "Cerremos la puerta de la guerra, abramos la puerta de la paz", se desarrolló el evento, que inició con la Eucaristía solemne presidida por el párroco de Granada, José Darío Ocampo, en la que pidió abrir la puerta a la justicia social. En el desfile, los participantes llevan en sus manos velas que simbolizan los desaparecidos del conflicto armado. La luz también significa la esperanza de las víctimas de un país en paz. La simbología que quisimos presentar a través de este encuentro fue el mundo amenazado por la guerra. La guerra amenaza el mundo. Y con eso precisamente quisimos presentar
cómo los muchachos traían, estaban vestidos de negro. El color negro pues tiene un simbolismo muy diferente, sobre todo porque es como, la guerra es como si la luz se apagara. Y por eso quisimos vestir la cantidad de gente que quiso vestirse de negro, sobre todo los jóvenes. De la violencia. Luego, en la esquina nos dimos cuenta que llegaron unas personas vestidas de blanco y fueron cortando las cadenas. Las cadenas que van todos los días esclavizando a la gente, que las van a matar a través de la guerra, a través del odio, a través sobre todo políticamente cuando... la política se emplea muchas veces para apoyar no la paz sino la guerra. En Colombia todos y todas como pueblo queremos la paz. Estamos en contra de quienes no quieren un proceso de paz en Colombia. Yo tengo 60 años y quiero vivir un día de paz en Colombia. No lo hemos podido tener. Me gustaría vivir un día una Colombia en paz, que me pueda costar leer noticias, ver que no hable de guerra. Y eso es lo que Granada quiere hoy decir. La paz es posible. Las organizaciones de víctimas de Granada quieren aportar a la paz desde la memoria histórica. Es por ello que cada primer viernes de mes participan de la Marcha de la Luz para recordar a sus seres queridos y rechazar la guerra. El recorrido terminó en el Parque de la Vida, uno de los símbolos de las víctimas de la violencia, y que sirve de epicentro de los actos de memoria organizados por Asovida cada mes. La paz es la posibilidad que tenemos los seres humanos de vivir en comunidad, expresando nuestros intereses, nuestras necesidades, y participando de todas las propuestas sociales que hay en la comunidad. Estas actividades son una transparencia sobre las víctimas, que fue, las personas que fueron maltratadas, que fueron víctimas de la violencia, porque esta luz que estamos representando ahora son el sentimiento y el cariño de las personas que cayeron víctimas de la violencia. Nicolás Reyes está sosteniendo la puerta de la paz. ¿Usted cree que la paz se va a lograr en este país? No, es que la paz no logra desde uno, desde lo interior. La paz sale desde el corazón. Mientras que no haya paz en el corazón, no nos hagamos ilusiones que la paz no existe. Desde lo local estamos organizándonos las víctimas, participando activamente, conociendo los derechos que nosotros tenemos y asimismo construyendo espacios de memoria como este Parque de la Vida, que es un espacio que surgió después de la reconstrucción de Granada, y también pues tenemos acá mismo el Monumento a los Desaparecidos y el Salón de Nunca Más, que ya es conocido no solamente a nivel local sino a nivel nacional, y creemos que estas acciones, que parecen que son aparentemente inútiles, le dan a conocer al país y al mundo de que Granada está de pie, pero para trabajar por la paz. Saber que
Una jornada llena de sentimiento, llena de memoria, llena de fraternidad, donde la comunidad en general se ha venido volcando aquí en este lugar que es insigne como lo es el Parque La Vida, y donde entonces nosotros hemos venido acompañando este proceso. Instituciones como Asovidas o Desplazados, a nivel institucional la Personería, la Alcaldía Municipal, estamos muy comprometidos con el tema de las víctimas, un tema que es muy importante en el municipio, como es el tema de memoria, como es el tema entonces del recuerdo y ante todo lo que tiene que ver con estas jornadas que son tan llenas de sentimiento, tan llenas de un sinnúmero de sentimientos en el cual aquí podemos también ser reflexivos y comprender con el dolor de cada una de las personas que asisten, pues saber asimilar y saber interpretar también qué es lo que sienten por dentro. Paz se construye desde la casa y en este escenario es construir paz en comunidad. Construyendo estos escenarios podemos construir la paz en comunidad y somos capaces de vivir en comunidad, construimos paz desde las casas, desde los hogares y donde vivimos. ¿Es posible lograr ese anhelo de llegar a la paz? Si cada uno aportamos el granito de arena es muy posible, pero aportando cada uno desde nuestras casas, desde nuestras instituciones y desde nuestros lugares de trabajo, aportando paz somos capaces, y si no, no somos capaces y la paz la construimos. El hecho de que estemos aquí reunidos hoy es una muestra que hacen las asociaciones de víctimas de que queremos lograr la paz, de que queremos cerrar las puertas a la guerra, como es el eslogan pues de este acto, que queremos abrirlas a la paz, que apoyamos los diálogos de paz desde ese conflicto armado que se están llevando en La Habana. Entonces yo creo que eso es un aporte fundamental, porque logran mover políticamente e involucrar también a las personas que incluso ahogadas en su dolor no se dan cuenta que hay otros espacios y que se pueden hacer más cosas para alcanzar la paz. La paz la construimos a través del respeto por la diferencia, a través de unas normas claras de convivencia, las cuales todos respetemos, respetando principalmente la vida de las personas. Todos estos eventos le ayudan a uno para uno superar un poquito lo que uno perdió. Doña María, para usted, ¿cómo le está aportando a la paz de nuestro municipio y de nuestro país desde su accionar diario? Pues perdonando. Es que yo digo que los que me hicieron mal a mí por este momento están perdonados, porque ya es como el dicho, que ya de lo hecho ya no hay nada más que hacer. Pero siento en mi corazón de que yo les perdono todo el daño que me hicieron. En Granada se registran 1.300 víctimas del conflicto armado, entre los que podemos encontrar muertes violentas, desaparición forzada, afectados por minas antipersona, entre otros, según registro de la Personería realizado desde 1998. Pero existen alrededor de 2.000 solicitudes que aún faltan por comprobar por parte del Estado, por lo que el número de las víctimas puede aumentar. Yo creo que en Colombia no hay una sola persona que pueda decir a mí la guerra no me ha tocado. O sea, porque vi una balacera, porque perdí un ser querido, porque estoy cansada de ver noticias de homicidios, desapariciones, de extorsiones, de bombas. Todos en Colombia hemos tenido que sufrir la guerra de una u otra forma. Entonces yo creo que eso es simplemente sensibilizarse y solidarizarse con las personas que han tenido que sufrirlo más directamente, porque todos lo hemos sufrido aun cuando sea en menor nivel, por decirlo de alguna forma. Entonces el hecho de ponerme los zapatos, que gracias a Dios yo tengo mi familia, que por fortuna yo tengo mis padres, yo tengo mis hijos, tengo mis hermanos, pero que hay gente que no los tiene, esa sensibilidad yo creo que logra muchísimo, nos ayuda a todos como a aportar ese granito de arena pues que tanto nombran para construir la paz y para lograr esos escenarios. A mí me desaparecieron dos hijos y me mataron otros dos hijos. Y también me hicieron venir de la vereda, me salí a buscar en los carros. Cuando llegué aquí a Granada, aquí me decían que yo colaboraba con unos, ellos me decían que con otros. Entonces la vida mía se puso muy dura. Entonces ya me tocó arrancar para acá, para el pueblo, dejar todo lo que tenía. Para poder recuperar. Sí, para poder recuperar. Y yo, gracias al Señor y con la ayuda del Señor y estos eventos, yo ya me siento muy bien. Aunque eso no se olvida tan fácil, pero sí.
La Personería Municipal viene adelantando acompañamiento a las víctimas del conflicto dentro del proceso de justicia y paz, donde se espera conocer la ubicación de 36 fosas comunes con los despojos mortales de 80 personas desaparecidas, lo que se convierte en una esperanza para las víctimas. La personería, por ley, solo tendría que diligenciar el formulario y listo, pero nosotros, los personeros de esta zona donde la violencia pegó tan duro, las tres funciones constitucionales se volcaron, se cambiaron, porque para nosotros somos la puerta de entrada de las víctimas a ese reconocimiento y a esa protección de sus derechos. Entonces las funciones cambiaron totalmente y es ahí donde el acompañamiento de nosotros como Ministerio Público, como personeros, como puertas, así como lo dice la jornada, hacia la paz, nosotros decimos puertas para el reconocimiento de los derechos de estas víctimas, tenemos que acompañarlos desde que llegan a nuestro municipio, desde que llegan a nuestra oficina, hasta que todos los derechos sean realmente protegidos y reconocidos. Granada se consolida uno de los procesos de memoria histórica más importantes de la región, desde el que se cuenta con el Salón del Nunca Más, que registra de manera organizada cada uno de los hechos violentos que vivió la comunidad y que sirve para que las víctimas elaboren sus duelos. Todo esto liderado por Asovida. Contamos con dos organizaciones de víctimas constituidas y que al momento se está organizando otra, que son las víctimas de mina antipersona. Las dos restantes son Asovida y Asodesplazados. Asovida es conocida a nivel nacional, me atrevo a decirlo, por el Salón del Nunca Más, como uno de los espacios más importantes de memoria con los que cuenta el país, por toda la reivindicación y la dignificación que ellos han logrado hacer de todos los granadinos que murieron y que fueron víctimas de los mil y un delitos que se cometieron en los tiempos de violencia en el municipio. Granada anhela la paz y trabaja para alcanzarla, partiendo de la memoria histórica, donde se quiere dejar claro que en el municipio se vivieron hechos atroces que no se deben repetir, y sumándose al clamor nacional que sea una paz perdurable en el tiempo. Lo que sucedió aquí en nuestro municipio nunca ni jamás se puede olvidar. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. La emisora Granada Estéreo tiene diferentes procesos para que aproveches tu tiempo libre. Si deseas hacer parte de este grupo, acércate a nuestros estudios y obtendrás mayor información. Del municipio el 5 de abril con banderas de la paz y pancartas con mensajes referentes a la paz y a la vida. Los participaron de una eucaristía y luego en el principal luego de un corto acto simbólico que solo la paz es el camino para construir una sociedad más justa y solidaria. Juan Pablo II. Hoy estamos celebrando los 65 años de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y a su vez también desde el aspecto institucional se está celebrando el Día de la Memoria, el Día de las Víctimas, institucionalizado desde el año 1448 del 2011.
Creo que uno de los mejores escenarios para hacerlo es acá en ese corregimiento de Santana. Un corregimiento donde en los años 90 se empezó a vivir unos episodios que nadie se imaginara poder soportarlo. Hoy, después de los años, vemos que desde el gobierno nacional y todas las entidades municipales y departamentales estamos orientados a protegerlos, a buscarlos y siempre a garantizarles a ustedes un mejor futuro. Consideramos desde las asociaciones de víctimas que siempre la violencia lo único que logrará engendrar es más violencia, y que el camino número uno desde las asociaciones es nuestra organización comunitaria, es el trabajo mancomunado entre nosotros y cada uno, tanto en la casa, el grupo familiar, tanto en el salón con todos mis compañeritos, tanto en la Junta de Acción Comunal con todos los vecinos de la vereda, tanto en el municipio con la administración municipal, con las autoridades eclesiásticas, con todos, construir colectivamente ese sueño de paz, porque el sueño de paz, olvidémonos que es una firma. En el corregimiento existe una paz muy, muy eficaz, principiando por el ejército, que en otros tiempos era terror en estas regiones. Somos unos amigos de la comunidad, nos tratan a uno con dignidad, con respeto y con aprecio. ¿Usted cree que la paz es posible? ¿Es posible llegar a la paz, don Mario? Posible sí es, poniendo cada cual su granito de arena, principiando por nosotros mismos. ¿Quieres aportar a la cultura de tu pueblo? Ven a la emisora Granada Estéreo y pregunta por nuestros procesos en comunicación. Solo debes ser mayor de 8 años. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad.